parece que hay algunos funcionarios que todavía no entienden la austeridad que Andrés Manuel López Obrador ha implementado en el nuevo gobierno, para muestra lo que hicieron estos diputados locales. Resulta que en el Congreso de San Luis, los legisladores mantuvieron en 115 mil pesos su sueldo mensual neto para este año, sin importarles que AMLO había dicho que nadie podría ganar más que él, o sea, 108 mil pesos mensuales. Pero ellos no son los únicos, que no se adaptaron en esta medida, también están los de Sinaloa, quienes antes de que López Obrador implementara la medida ganaban 169 mil pesos. Ellos decidieron bajarse el sueldo, pero quedaron con un salario casi igual al de AMLO con 107.437 pesos. Hay otros que si bien bajaron su sueldo, con los otros apoyos que tienen superan los 108 mil pesos, según publicó Reforma. Por ejemplo, en Veracruz, los diputados ganan 58 mil, pero complementan su ingreso con apoyos de 85 mil pesos para sumar 143 mil mensuales. Los diputados de Colima cobran 57.864 pesos de dieta mensual, más 54.697 de otros apoyos con lo que superan 112 mil pesos. Hay otros congresos en los que de plano no les importó la austeridad y aumentaron su presupuesto, como en Hidalgo, quienes pasaron de 132 millones a 214 millones de pesos. En Tlaxcala el aumento fue de 31%, pues aumentó de 178 millones a 235 millones de pesos. El Congreso de Morelos se aumentó el presupuesto en 100 millones de pesos. Los diputados de los partidos Morena, del Trabajo y Encuentro Social, del Congreso Estatal, quienes prometieron durante sus campañas proselitistas bajarse el salario y ser austeros, aprobaron un presupuesto de 528 millones de pesos para esta legislatura, 100 millones más que la anterior. Chihuahua está en el mismo caso, pues aunque cada diputado cobra 66.315 al mes, puede recibir subvenciones para alcanzar un ingreso total de hasta 129 mil pesos. También hubo congresos que, contrario a las políticas de austeridad que impulsa el presidente, dispararon su presupuesto anual para 2019.